bienvenidos a Mi Parque, Tu Casa. Me encanta cómo entra ese plano, cómo se ve Mi Parque, Tu Casa y toda esta naturaleza que nos acompaña hoy. En esta mañana maravillosa de jueves 18 de junio, aquí estamos con alegría, ultimando todos los detalles para que salga muy bien este programa que llega a los hogares de las personas que nos ven. Muchísimas gracias de verdad a todos ustedes, porque ellos son la razón de ser precisamente de lo que hacemos. Manu, ¿cómo estás? Buenos días. Muy bien, feliz de estar nuevamente conectada con ustedes. Recuerden que Mi Parque, Tu Casa hace parte de la familia de ustedes ahí detrás de la pantalla para que se conecten. Recuerden que tenemos una línea telefónica donde nos pueden llamar, 268-6033, es la línea donde usted se comunica, nos conversa, nos pregunta. Aproveche los invitados que tenemos el día de hoy, y también tenemos la línea de WhatsApp donde nos pueden mandar sus mensajes o videos. Qué rico poderlos leer. 301-786-9174 es la línea de WhatsApp para que nos manden los videos. Estás muy linda hoy, Sandrita. Igualmente, Manu. Hoy estoy como una princesa, sí, de flores rosadita. Hermosa. Muy bien, pues aquí estamos ya listas. Hoy tenemos muchos temas, ya nuestros invitados están aquí, han pasado por todos los protocolos de seguridad, toma de temperatura, han llegado con sus tapabocas, porque la idea es seguirnos cuidando entre todos. ¿Y qué te parece, Manu, si les contamos a nuestros televidentes qué tenemos para hoy? Claro que sí. Entonces, el día de hoy vamos a hablar la importancia no solamente de utilizar la mascarilla, el tapabocas, sino si usted está haciendo alguna práctica de ejercicio y ya está saliendo a la calle a hacer esta actividad física, ¿cuál sería el uso correcto del tapabocas? ¿Debo o no debo utilizarlo? Entonces, un doctor nos va a hablar de este tema y nos va a resolver muchas dudas. Entonces, recuerden, la línea telefónica 268-6033. Sí, además, porque seguramente, Manu, y particularmente a mí, me surgen muchas inquietudes con este tema, y seguramente a nuestros televidentes también. Por eso reforzamos la línea 268-6033, por si tienen alguna inquietud, o incluso en el WhatsApp, en el 301-786-9174. Nos dejan su pregunta y aquí se la planteamos al invitado. Y aparte de eso, pues vamos a hablar también de animales. Vamos a averiguar un poco acerca de que cuando decidimos tener una mascota en casa, perro o gato, pues un veterinario hoy nos va a contar acerca de las diferencias entre estos dos animales y cuál es, como, no sé, no el mejor, pero yo creo que eso va en cuestión de gustos. Sí, y si el perfil de la persona. Uno entonces, u otro. Si yo vivo solo, sí, si vivo con familia, es mejor un perrito, un gatico, y como siempre promover el tema de la adopción. Pero además, les cuento que hoy es el Día Internacional del Sushi, así que qué rico si hablamos de esos mitos y preparamos sushi. Me encanta el sushi. ¿Cierto? Así que sí, que es vamos delicioso. Vamos a aprender y tenemos muchas curiosidades frente a este alimento, así que pónganse cómodos, iniciamos este programa con todo el cariño y vamos a dar paso a nuestro primer invitado, David Betancourt. Pero, dime. ¿Y la frase del día no la quiere para sí, hoy? Sí, sí, sí. No, tengamos la frase del día para que las personas se conecten con esa frase y de pronto les haga clic con algo que les esté pasando en su vida. Ahí la correcto. Tenemos. Entonces, a veces un pequeño paso en la dirección correcta termina siendo el paso más grande de toda tu vida. Arroba psicología guión bajo y movimiento nos brinda hoy esta frase. A veces, ¿cómo me iba yo a perder semejante frase, Manu? A veces un pequeño paso en la dirección correcta termina siendo el paso más grande de toda tu vida. Bueno, ahora sí, vamos a darle paso a nuestro primer invitado. Él es David Betancourt, médico especialista en actividades físicas y deporte. Así que pues le pedimos el favor que entre. Hola, ¿cómo estás? Doctor, muy buenos días, ¿cómo están? Bienvenido. Muchas gracias por esta invitación, por tenerme acá con ustedes compartiendo todo esto y este tema tan interesante y tan importante en este momento que tenemos y que estamos viviendo actualmente. Bueno, sabemos que es obligatorio, o sea, no es una opción, no es que si quiero o no quiero, es obligatorio el uso del tapabocas, sino usted puede ser sancionado monetariamente. Entonces, cuando ahora ya decide el gobierno y, digamos, la administración municipal dar como una vía libre para que las personas hagan actividad física en las calles, entonces decimos, la combinación de tapabocas y ejercicio, ¿cómo combinan? ¿Cómo la debemos hacer correctamente? Sí, entonces, indudablemente, el ejercicio es una práctica que nosotros necesitamos, y más en esta situación. Una opción es hacerlo dentro de nuestros hogares de una forma segura, pero la otra opción es hacerlo afuera al aire libre. Y como tú muy bien lo acabas de mencionar, la recomendación actual del gobierno, la recomendación actual del gobierno es hacer la actividad física
con el tapabocas, utilizando el tapabocas para poder protegernos de una forma segura mientras estamos en contacto estrecho con las demás personas. Cuando tenemos esa distancia que es menos de 2 metros, que no es una distancia segura y eso, la recomendación actual es utilizar el tapabocas. María, también, perdona que te interrumpa, sí. David, la intensidad del ejercicio, es decir, si de pronto estamos sometidos a un ejercicio cardio que nos exige más, de pronto sí sería más adecuado no utilizar el tapabocas en ese momento. ¿Cómo podríamos hacerlo? Te lo pregunto sobre todo porque el mes pasado, en mayo, leí una noticia de un joven de 26 años, atleta, que él estaba muy acostumbrado a hacer ejercicio, se fue a correr 3 kilómetros con su tapabocas puesto y luego pues tuvo problemas de tipo pulmonar. Entonces también hablar un poquito de esto. Sí, aclarar un poquito esa noticia. Esa noticia salió publicada en la revista Semana el pasado mes de mayo, y este joven de 26 años lo que sufrió fue un neumotórax espontáneo, que es básicamente que un pulmón saca su aire y colapsa el pulmón, ¿cierto? Esto no fue relacionado de ninguna situación con el coronavirus o la situación actual. Posiblemente este joven tenía alguna enfermedad de base y favoreció que esto sucediera, pero estamos de acuerdo, la intensidad del ejercicio va a depender las demandas de oxígeno que el cuerpo va a tener. Entonces, obviamente, si tenemos un tapabocas que limita un poco esos gases que el cuerpo necesita, pues ahí se va a limitar. Por eso la recomendación al hacer ejercicio es hacer ejercicio de baja o de moderada intensidad mientras utilizamos el tapabocas. Qué importante, interesante. Sí, así es. Ahí veíamos unas imágenes donde estamos viendo las personas utilizando el tapabocas completo, donde vemos que están haciendo la actividad física, caminando, están en su bicicleta, en los patines. Realmente el uso que se tiene que hacer y el correcto es el tapabocas completo, porque vemos en otras imágenes más adelante donde se va a ver que el tapabocas lo utilizan muchas veces desde acá. Entonces ahí empieza a jugar, porque claro, empieza a fastidiar y empieza a molestar cuando ya sentimos que estamos un poco más agitados. Perfecto, entonces la primera prioridad es protegernos a nosotros y proteger a los demás ante esta situación, ¿cierto? Para eso necesitamos utilizar el tapabocas que nos proteja boca y nariz, ¿cierto? Okay. Ahora, a la hora de hacer ejercicio necesitamos también utilizarlo, porque no sabemos cuándo vamos a estar en contacto con otras personas. Yo puedo estar trotando por acá tranquilo, solo, pero de un momento a otro me puedo encontrar con alguien y en una distancia que no es segura. Entonces la recomendación es siempre utilizarlo. Y hay una recomendación ahí importante, es empezar a adaptarse al uso del tapabocas. Utilizarlo en la casa unos 10 minutos antes de salir a la calle, para poder adaptarme y que el cuerpo se adapte o se aclimatice al uso del tapabocas, y empezar a hacer ejercicio de forma progresiva. No salir y trotar el primer día 3 horas y ya, de alta que no intensidad, ganas, claro. Después. Entonces esa no es la idea. Bueno, yo quería hacerte una pregunta al respecto. Es decir, una persona que va, por ejemplo, en bicicleta, lleva su tapabocas puesto, no hay nadie alrededor, porque también estamos hablando de contacto, podría bajar un poco el tapabocas, incluso como respirar, y si se encuentra con alguien de frente, exacto, ponérselo para evitar ese contacto. O sea, podría ser como sí, una... Sí, de hecho, una de las recomendaciones que yo le doy a mis pacientes es, cuando estén haciendo ejercicio de alta intensidad con el tapabocas, cada 20 o 30 minutos retirar el tapabocas, siempre y cuando haya una distancia segura de los demás, respirar un minuto aproximadamente aire ambiente, volvérselo a poner y continuar su ejercicio. Lo mismo, si yo estoy haciendo, caminando por una montaña, un sendero que es muy vacío y eso, pues se lo puede retirar, ¿cierto? Ahí el problema es que uno no sabe y no va a manejar cuándo va a estar en contacto con más gente. Claro, doctor David, ¿qué tal si vemos la siguiente imagen donde nos habla un poco del microclima? ¿Qué es esto? Esas cifras y esto que vemos ahí. Perfecto, entonces esto que vemos ahí en la imagen es, dentro de la mascarilla se empiezan a generar una acumulación de gases que son diferentes a los que estamos respirando en el aire ambiente. Entonces la concentración de oxígeno puede disminuir un poco, la concentración de dióxido de carbono se puede ver incrementada un poco,
y la humedad dentro de la mascarilla, o sea, dentro de ese aire que estamos respirando, se va a ver también incrementada, lo mismo que la temperatura. Listo, muy bien. También nos pueden ir preparando el gráfico de la temperatura, porque también es importante eso. Llega un momento donde ya pasamos el calentamiento que hacemos normalmente y ya nuestro cuerpo empieza a sentirse un poco más agitado. Vamos con el siguiente gráfico. Ahí que estamos viendo, doctor. En este gráfico, entonces, estamos viendo cómo se han evaluado a través de diferentes estudios por imágenes infrarrojas la temperatura en diferentes áreas del cuerpo, en la región frontal, en la región nasal, en las mejilla, labio superior, mentón, y han evaluado la temperatura que se genera en la superficie de la mascarilla y adentro de la mascarilla, evidenciándose obviamente un incremento cuando se utilizan mascarillas, sobre todo respiradores N95, etcétera. Yo te quería preguntar eso, David, ¿influye un poco también el material con el que está hecho el tapabocas? ¿Hay uno más que sea más ideal para las personas deportistas? Porque de pronto el de algodón, si sudas, entonces va a quedar muy empapado. Claro, no sé, ¿hay algún? Y yo creo que precisamente este siguiente gráfico que habla de los tipos de mascarilla también nos puede decir esto que está preguntando Sandrita, la configuración. Entonces, lo primero es evaluar el tipo de mascarilla que existen para controlar esta situación actual. Entonces, la primera es la mascarilla de tela o mascarillas de algodón, que son muchas veces de fabricación, muchas veces caseras, que no tienen las mejores condiciones de calidad y eso. Después están las mascarillas quirúrgicas o médicas, después están los respiradores, que el más conocido es el N95, y ya hay unos que se llaman más avanzados, que es los respiradores elastoméricos. Los dos últimos son básicamente de uso de personal del área de la salud, ¿sí?, que están obviamente en mayor exposición. Ahora, el tipo de mascarilla depende de muchas formas. O sea, hay unas que son en forma de copa, otras en forma de pato, con un pliegue acá vertical, otras que son más grandes, otras más pequeñas. Entonces, dependiendo del tipo de material, de las válvulas, de los filtros que tengan, va a ser el uso. A la hora de hacer ejercicio, uno podría utilizar una mascarilla de tela o de algodón, una mascarilla quirúrgica, o de acuerdo al tipo de individuo, un respirador N95 con válvula, y sobre todo si se va a hacer ejercicio de alta intensidad. Súper interesante. Sandrita, pero ¿te gustaría saber cuáles son esos signos de alarma? Porque muchas veces decimos, bueno, ¿y cómo identifico realmente qué me puede estar pasando? Y cuando mi cuerpo empieza a hablar y dice, no me estoy sintiendo tan bien. ¿Qué tal si vamos con los signos de alarma? Muy bien, ahí tenemos esos signos de alarma, esa falta de aire, que es conocida como disnea. También podemos tener mareos, visión borrosa. Diaforesis. Diaforesis, exactamente. Que es la excesiva sudoración. Y también la cefalea, ese dolor de cabeza que de pronto tenemos ahí, la confusión y la ansiedad. Serían esos síntomas que de pronto, y quiero que lo comentemos con David, el cuerpo habla, como dice Manu, y cuando estamos sintiendo estas sensaciones, obviamente pues algo hay que hacer, retiramos un momento, tomamos aire. ¿Qué hacer en esos momentos? Claro, Sandra, es muy importante entonces, como tú dices, escuchar al cuerpo, ¿cierto? Si hay alguno de estos signos que están presentándose durante la práctica de actividad física, la recomendación es parar o bajar un poco la intensidad. Si hay una distancia segura, retirar el tapabocas. Si me mejoro, pues continuar con el tapabocas, si no, suspender el ejercicio y consultar si es el caso con su médico cercano. Muy bien, entonces, ¿qué tal si vamos a continuación con las recomendaciones? Usted ahorita dio algunas de esas, pero preste mucha atención porque realmente usted lo que tiene que hacer es responsable de su cuerpo. Haga actividad física, lo necesita para su salud, cumpla con el tapabocas porque es obligatorio, pero siga las recomendaciones para que usted pueda tener una buena práctica de ejercicio. Entonces vamos con el gráfico de recomendaciones para el uso de máscara facial durante el ejercicio. Hacer pausas cada 20 y 30 minutos para retirar la mascarilla durante un minuto y respirar aire ambiente, siempre y cuando garantice el distanciamiento social, que recordemos son 2 metros. Desechar la mascarilla si es desechable o lavarla si es de tela al llegar a casa.
no hacer ejercicio si hay síntomas respiratorios presentes y por último una adecuada hidratación. Perfecto, yo a eso también le quiero adicionar, como ya vimos que la temperatura central se puede incrementar y la temperatura alrededor de la cara se puede incrementar, entonces si hay días que son muy soleados, con mucha humedad o a las 12 del día que el calor es intenso, la recomendación es haga sus pausas, una buena hidratación, quites el tapabocas cada 20, 30 minutos para tratar de controlar esa temperatura de una forma adecuada en el cuerpo. Y la otra recomendación ahí muy importante es, hay poblaciones especiales que le tenemos que hacer una evaluación previa antes del uso del tapabocas. Ejemplo, niños, embarazadas, adultos mayores, personas con enfermedades respiratorias de base. Y es cierto que los niños menores de 2 años no deben usar tapabocas. ¿De 2 años? Menores de 2 años, listo. Tapabocas no, ¿cierto? Entonces, hasta ahora los estudios que hay al respecto de uso de tapabocas y ejercicio son entre niños entre los 7 y los 14 años. Quiere decir, no hay evidencias todavía en esas poblaciones. Oh, okay. Entonces, es una condición muy particular de cada niño. Muy bien, muy aprendimos bien. Hoy, Manu. Muchísimas gracias, de David, doctor, por toda la información. De verdad que sí es importante. Yo hago ejercicio en la calle y la verdad no me he atrevido a hacerlo porque tenía mucho desconocimiento frente al tema y ya siento que, bueno, puedo hacerlo tranquila, pero hacer mi actividad física también para salir del corre-corre del canal, corre-corre de la casa. Doctor, sus redes sociales por si las personas se quieren comunicar con usted. Sí, para que en Instagram me pueden seguir o escribir también ahí. Yo estoy en contacto con todos mis pacientes a través daveto.sportmedicine. Ahí tenemos las redes sociales. daveto.sportmedicine. En pantalla. Muy bien, pues gracias a David Betancourt, médico especialista en actividades físicas y deporte. Aprendimos mucho con él acerca del uso del tapabocas. Muy bien, así es. Vamos a hacer una pequeña pausa, pero antes de eso, Sandrita les tiene una invitación muy especial. Por supuesto, vamos a ver un video que nos permite conocer acerca de los corredores verdes que tenemos en la ciudad y que ayudan con todo este tema de la contaminación. Medellín es hoy un modelo de ciudad donde la transformación y el desarrollo de su infraestructura se armoniza con la naturaleza. Los corredores verdes que los ciudadanos pueden ver en la ciudad son sinónimo de aire nuevo para Medellín, ya que se convierten en una solución para la contaminación del aire de la ciudad y reducen los niveles de polución. La gran red de vegetación que ha dispuesto la siembra de los corredores verdes ha aumentado la biodiversidad y el número de especies naturales en el espacio público, de manera que los pisos naturales, arbustos y árboles se asocian y permiten que aves e insectos sirvan como polinizadores y repliquen este proceso natural para el crecimiento de los corredores, ya que todos están diseñados para simular pequeños ecosistemas de bosque. De esta manera, árboles, palmas y plantas brindan beneficios a la calidad del aire y permiten el regreso de la fauna y la flora. Además, contribuyen a que la temperatura y el ruido de la ciudad también se reduzca con estos espacios. Estás viendo Mi Parque, Tu Casa. Muy bien, recomendaciones saludables que les tenemos a esta hora en Mi Parque, Tu Casa. Y es que Giovanni Delgado nos acompaña precisamente hoy, él viene de Fenix Products y nos trae este producto bien interesante, el colágeno hidrolizado. Vamos a hablar un poquito de él. Giovanni, buenos días. Sandra, televidentes, muy buenos días. Claro que sí, colágeno hidrolizado. Sandra, recordar algo muy importante y es que últimos días de la promoción, hoy, mañana, últimos días, esta promoción excepcional que ha gustado mucho y que ha tenido muy alta demanda y sobre todo los televidentes de Mi Parque, Tu Casa. Efectivamente, hay dos razones muy importantes para consumir colágeno. La primera, que no es tan agradable, es que a partir de los 25 años la presencia de colágeno en nuestro organismo empieza a disminuir considerablemente y con el paso de los años aún mucho más. Y pues usted me puede preguntar, Sandra, y bueno, ¿y qué tiene que haya pérdida de colágeno en el organismo? Trae muchas consecuencias, Sandra. Hoy no las voy a intentar corchar, pero sí vamos a hacer un recorderis de lo que hay en nuestro organismo, que son
360 articulaciones, 640 músculos, 31 arterias fundamentales para el funcionamiento de muchas otras venas, 206 huesos, ¿cierto? Ahí hay más de 1000 razones para consumir colágeno. ¿Por qué? Porque cada uno de esos tejidos de nuestro cuerpo tiene una presencia importante de colágeno, y a partir de los 25 años y con la desaceleración de dicho elemento en nuestro cuerpo, empezamos a tener un montón de padecimientos, Sandra. Muchos, yo sé que a partir de los 25 años lo sienten, dolores en las articulaciones, es decir, no levantarnos para, y apoyar nuestros pies para que sintamos ya el dolor, subir unas escalas, dolores en nuestros músculos, ¿cierto? Problemas de circulación. Entonces, además de que nos empezamos a no ver tan bien, porque la piel, uñas y cabello tienen una presencia importante de colágeno, también nos empezamos a sentir no tan bien, precisamente por todas estas quejas y dolencias que se empiezan a presentar por la presencia del colágeno que va perdiendo presencia en nuestro cuerpo. El cuerpo, muy bien, Giovanni, tú nos estás contando y explicando que a partir de los 25 se empieza a perder ese colágeno en el organismo, entonces no debemos esperar a consumirlo, es decir, de pronto pasa el tiempo y ya nos estamos haciendo más mayores, empezamos con esas dolencias en las articulaciones a los 40, a los 50 años, y puede ser un poco tarde, ¿ok? Pues nunca o siempre tarde. O siempre funciona, no sé, quiero que lo cuentes tú. Una premisa universal de la salud es que es mejor prevenir que lamentar. Si usted ya padece de dichos dolores, anímese a comprarlo, porque con el colágeno hidrolizado puede encontrar una solución. Pero si aún no lo siente y le gusta cuidarse, verse bien, es tiempo para empezarlo a consumir. No hay que esperar a sentirnos mal para empezar a cuidarnos. Hablemos de este colágeno hidrolizado que tú traes, la diferencia, por ejemplo, con un colágeno normal que no sea hidrolizado. El colágeno normalmente lo encontramos en muchos productos de la canasta familiar, es decir, que puede estar en la dieta diaria, solo que al ser hidrolizado la molécula es mucho más liviana y permite que el organismo la asimile mucho más fácil. Cuando no es hidrolizado, para el cuerpo es muy pesado, entonces la desecha y prefiere no procesarla y llevarla a los tejidos que la necesitan. Eso es un diferenciador importante, el hecho de que sea colágeno hidrolizado hace más eficiente su ingesta. Muy bien, entonces hablemos un poquito de este colágeno que tú nos traes. ¿En polvo cómo se puede consumir? Efectivamente, es en polvo, Sandra, la promoción es muy especial y adicional a eso les menciono, con una cucharadita al día, en un vaso con agua, en un vaso con leche, en el jugo de nuestra preferencia, es suficiente para encontrar esa dosis adecuada de colágeno, y además el plus de nuestro colágeno, Sandra, es que es enriquecido, entonces, es decir, en ese vaso que consumamos diariamente vamos a encontrar vitamina C, vitamina zinc, que sirve para las defensas, vamos a encontrar complejo B, que sirve para prácticamente todo nuestro sistema, nervios, digestivo, visual, es decir, un aporte muy importante, aceites omegas para todo lo cardiovascular, vitamina E, biotina, hay un montón de elementos adicionales que nos van a permitir en un simple vaso tener un montón de beneficios, prevenir y en algunos casos curar algunas quejas y dolencias. Bueno, Giovanni, hablemos de la promoción entonces, que me dices que ya hasta mañana la tenemos para que la gente se anime. Claro que sí, las primeras 30 llamadas, recuerden que son los últimos días, hemos tratado de mantenerla por mucho tiempo, que hagan al 609-0110, 609-0110 y al 310-513-4100, permítame, se los repito, apunten 609-0110 y 310-513-4100, dos tarros de colágeno hidrolizado, un solo tarro de colágeno en el mercado, sabemos que es costoso, los clientes lo saben, incluso ellos dicen, pero ¿por qué tan barato? Entonces, dos tarros de colágeno por el precio de uno, 59.900, 609-0110, 310-513-4100, el domicilio es gratis, Sandra, desde Niquía hasta La Estrella, los llevamos hasta la puerta de su casa, un pequeño recargo para envíos nacionales, pero enviamos a todos los municipios de Colombia. Muy Así bien. Que recuerda, una promoción para no dejar pasar. 609-0110 y 310-513-4100. Dos tarros de colágeno hidrolizado. Muy bien, me encanta la oferta, la promoción. Quiero agradecerte, Giovanni, por estar con nosotros hoy aquí. La gente que se anime. Y pues nos vemos mañana nuevamente. Claro que sí. Un feliz Muchas día. Gracias. Vamos a avanzar entonces con más contenido de interés en este programa. De Mi Parque, Tu Casa, y ustedes veían todo
la entrada del canal Parque Telemedellín, que como saben está cerrada, pero para eso les brindamos las mejores imágenes para que ustedes se conecten con este espacio tan bonito que es el canal Parque Telemedellín. Y ahora llegó el momento de hablar de mascotas, porque eso a mí me vuelve rosa por completo, me parte el corazón, es mi sentimiento a flor de pecho. Entonces, aquí pone algo muy lindo, Manu, tu fiel amigo. Miren esto, eso tan lindo que traemos hoy. Es un huacal donde está con unos gaticos que están para la adopción, pero para eso invitamos a Gerson Hernández, médico veterinario, que trae también a la Negra. Vamos, Negrita. Negra, bienvenida, mi amor, princesa. Gerson, bienvenido a mi parque, tu casa, qué bueno tenerte acá, que hablar un tema tan importante y que siempre yo lo digo, por lo menos mis redes sociales, es adoptar. La adopción, lo importante de hacer este gesto y lo bonito que eso después se ve recompensado. Buenos días, muchas gracias. Sí, es muy importante adoptar porque hay muchísimos animalitos en situación de calle, abandonados, gatitos, perritos. Es muy importante que tomemos conciencia y adoptemos. Yo estoy viendo a la Negra, así se llama, ¿cierto? Hola, Gerson, buenos días. Buenos días. Y ella está temblando un poco, está como reconociendo el territorio, y también en su patica veo algo, no sé, ¿qué le pasa? Bueno, esta Negrita tiene una historia muy bonita. Ella fue rescatada de un barrio en Bello, Nueva Jerusalén, se llama. ¿Sí? Ella tenía un tumor venéreo transmisible en su parte genital, más o menos de 500 gramos de tamaño. Uh-huh. Ella es muy temerosa porque fue muy maltratada. La tenían, pues, criaba perritos y no la habían esterilizado. Adicionalmente, la maltrataban mucho donde estaba. Entonces, por eso está temblando, le tiene miedo a las personas. Ay, ella está buscando un hogar, la tenemos hace más o menos un mes, ya la operamos, ya está esterilizada, ya está pues lista para recibir para adopción. ¿No? Precisamente eso, si tenemos un perrito con estas características, que ya viene con una historia, ¿cuánto tiene la Negrita? Tiene más o menos unos 3 años. Unos 3 años, entonces es un perrito adulto, ¿cierto? Adulto joven. Y viene con esta historia de vida. ¿Cuál sería la familia? El perfil de esa familia que podría adoptarle y que en este momento sería el integrante perfecto para completar esa familia. Bueno, como les digo, esa mascotica le tiene mucho miedo a la gente. ¿Sí? Entonces tendría que ser de pronto una, y es muy, muy fácil de sacarla, no jala ni nada. Entonces sería unas personas que vivan siempre en la casa, o sea, que no tengan que salir mucho, que no tengan que desplazarse, que la acompañen todo el tiempo, para que ella se sienta segura, porque si la dejan sola, si la sacan a la calle, no va a ser pues como ideal. Bueno, hablemos de los perros en general, ya que empezamos por ahí, porque aquí tenemos gatos también y enseguida vamos a comentar un poquito acerca de los gatos, pero los perros, cuando una persona decide tener una mascota y se inclina por los perros, normalmente ¿qué está buscando? Porque entre los perros y los gatos hay diferencias. Hay mucha diferencia, ¿cierto? Sí, exactamente. Entonces hablemos un poquito pero de los eso. Perritos, el que quiera adoptar perrito tiene que ser una persona que le guste salir a pasear, que le guste salir a caminar, que tenga tiempo, más o menos 2 horas o 1 hora como mínimo en la mañana y en la noche también, porque ellos necesitan quemar mucha energía. Son personas que deben de ser muy expresivas, muy alegres, que les guste como interactuar mucho, porque los perritos tienen esa personalidad, así se dice también, sí, que les gusta llamar la atención, les gusta jugar, les gusta estar todo el tiempo pues saliendo y todo eso. Entonces esas personas son las que son aptas para un perrito. Pero miren también lo que veíamos de la Negrita, que es más tímida, entonces no es un perro que te vaya a exigir mucha energía, entonces mientras se adapta, no, sí, claro, porque ella ya va a coger confianza, no, se va a recuperar con esa familia, pero entonces es una perra calmada, donde no te va a exigir como el perro que te está llevando por el camino, sino que va a hacerle esa compañía y esa ternura, además porque miren qué bonito la enseñanza que nos puede dar la Negra en este momento, y es compartir amor. Y yo quería hacer una pregunta con respecto a eso. Vemos a la Negrita, que es una perrita que es temerosa por su historia, pero ya llega a un hogar donde la cogen, donde la atienden, ella puede recuperar esa confianza y volverse juguetona y sí, recuperar todo eso. O sea, un perro tiene esa capacidad. De hecho, cuando llegó a nuestra veterinaria ni siquiera movía la cola y era toda temerosa, mantenida metida en una jaulita, no se movía, ni siquiera uno la jalaba y ni siquiera caminaba. Ajá. Ahorita ya mueve la cola, ahorita ya come, ahorita ya sale a hacer chichín. Yo creo que lo triste para Gerson va a ser entregarla. Yo creo que él sufre rupturas de amor constantemente, pues porque sí, el cariño, además porque el proceso de curarla, de sanarla, y decir, ya estás lista
para que te adopten. Ellos se apegan mucho a uno y a todo el personal de la veterinaria, se apegan demasiado, entonces a la hora de irse ni siquiera se quieren ir, entonces bien. Es muy difícil. Gerson, ahí estamos hablando y como Sandrita lo decía, ese perfil de la persona que le gustaría adoptar una mascota. La diferencia entre adoptar un cachorro, como lo estamos viendo en pantalla, y adoptar ya un perro más adulto o una mascota que ya esté más adulta. Sí, si es por primera vez, lo recomendable es adoptar un cachorro. Una familia que nunca ha adoptado, es mejor un cachorro porque va a aprender todo el proceso. Pero si ya ha tenido antes mascotas, es bueno que adopte un adulto porque ya saben cómo se manejan. Y aparte, pues esos perritos que son adultos necesitan un cuidado especial y muchísima más paciencia. Los cachorritos es muy fácil de educarlos, pero ellos ya tienen como unos comandos de comportamiento y es mucho más complicado. Entonces tiene que ser una persona que ya sepa el manejo de los perritos y que tenga muchísima paciencia. Muy bien, ¿y qué tal si hablamos de gatos ahora? Porque tenemos dos gaticos aquí hermosos. ¿Cómo sería entonces el perfil de esa familia que quiere un gato en vez de un perro? Bueno, los gatos son muchísimo más tranquilos y demandan menos energía. Ya te vi con intenciones. Sí. Yo con vestido y todo. Esos gaticos son de Santa Marta. Ay, nosotros fuimos a Santa Marta hace poco y trajimos más de 130 sí, gatitos. ¿Gerson, cierto que lo puedo sacar? Sí, claro que sí, son una nobleza. Trajimos más de 130 sí, gatitos ya, de Gerson Santa Marta. Ya, Gerson me dio permiso, pero ahí lo pueden ver. Ya, yo veo que tú estás ahí de vestido y te queda más difícil. Sí. Ay, vean estas preciosas. Y ese viene, ay, la que ya queda están el agua. Desparasitados. Están desparasitados, están esterilizados, tienen que empezar su ciclo de vacunación. Pues ellos tienen molo. Una historia muy linda porque estaban en un estadio en Santa Marta, más de 250 gatitos. Y nosotros nos fuimos hacia allá, esterilizamos más de 110 y nos trajimos 130 para acá, para Medellín, para buscarles hogar. ¿Y cómo se llaman? No tienen nombre aún. Porque son más de 90 los que hay en este momento en la veterinaria esperando más de un hogar. 90 gaticos para adoptar, donde usted puede darse el mejor regalo, que es ser una mascota, y donde usted puede hacer esta... Esto es una obra, y eso a uno le abre el corazón y lo transforma no por completo. Yo les decía, yo tengo a Olivia Elena y a Milagros. A Milagros la encontramos en la calle en mitad de una carretera más chiquita que esos que tenemos acá, y estaba hasta, no sé si le puede decir disfónica, porque ya no de tanto como gritar, de maullar, estaba así. La rescatamos y ahora es la princesa de la casa, pues es la más reina, porque hay la diferencia del gato criollo y el gato de raza. Olivia Elena es una persa y ella es más alejada, más así, y ella y Milagros me enseñó lo que es un gato y todo el amor que brinda. Y existen muchos mitos alrededor de los gatos, y yo quiero aclararnos un poquito de eso, Gerson, porque a veces dicen, no, es que el gato es un animal muy independiente, él puede ir perfectamente, o sea, no es tan dependiente como los perros, y puede ser, pero lo que tú estás diciendo, también necesitan compañía, caricias, hablemos de eso. Lo que pasa es que, sí, ellos es cuando ellos quieren. Exacto. Muchas veces, si yo quiero que me den cariño, voy 5 minuticos, me sobas, pero ya no quiero más, y me voy, pero también demandan mucha atención, mucho cariño. De hecho, ellos manifiestan la forma del cariño diferente a la de los perritos. Ellos no mueven la cola, pero ellos sí se les soban a uno en las piernas, y eso es cariño. Y se acuestan boca abajo. Y se acuestan boca abajo para que uno les sobe la pancita, a los que les gusta, porque a algunos no les gusta, o para que les soben la cabecita. Todo eso es cariño. En realidad, yo te voy a decir una cosa, Sandrita, y es que yo lo que conozco es que el gato lo adopta uno no adopta al gato. Ay, sí, yo leí una frase por ahí. Eso es lo que pasa. Entonces, digamos, yo siento que a mí Milagros me cogió como la mamá, y ella sabe que yo soy la mamá de la casa, y él entiende perfectamente a quién respeta en la casa, porque digamos a mi esposo no le para muchas bolas, y él es detrás de él, él es detrás de ella, pero ella sabe que es conmigo. El perfil entonces para esa persona que quiera adoptar un gato y que digamos es la persona indicada para tener una mascotica como un felino. Por ejemplo, las personas que trabajan mucho, que tienen que salir mucho tiempo y estar fuera. Los gatitos se quedan muy tranquilos en casa horas, o sea, 12 horas, 20 horas y no pasa nada, no hacen daños. Que vos dejas un cachorro en la casa solo y te destruye la casa. En cambio, un gatito no, se queda tranquilo, comiendo, durmiendo, eso es lo que les gusta hacer a ellos. Duermen más de 20 horas al día, entonces no necesitan mucha... Y por ejemplo, ¿qué tenemos que tener? Porque sabemos que el gato es felino, ¿cierto? Sí. A él le gusta arañar, estar en unos entornos determinados. ¿Qué sería ideal tener para ellos en casa?
Bueno, hay rascadores que ya hay empresas que las fabrican. Los rascadores son indispensables porque a ellos no se les debe cortar las uñas, a ellos se les debe tener rascadores para que rasguen y para que afilen sus uñas. Si tienen esos rascadores no les van a dañar los muebles, no les van a dañar nada de la casa. Pero si no tienen rascadores, por eso es que dañan los muebles, Gerson, dañan las cortinas. Te voy a entregar, creo que esta cámara, donde está mi compañero César, para que les des ese mensaje de adopción, ese mensaje donde toquemos el corazón, toquemos la fibra, donde digamos, es mejor adoptar un chiquito de estos, una mascota como la negrita, y hacer esa labor, y de verdad no se van a arrepentir, y la responsabilidad que tiene tenerlos, porque no es simplemente ir a adoptar y ya, sino es un miembro más de la familia, si se enferma hay que llevarlo al veterinario, y también te va a brindar todo el amor y las sonrisas, y es una alegría tenerlo. Así que Gerson, esa invitación, por favor, para que lo hagan. Bueno, como médico veterinario que llevo más de 7 años pues viendo la labor, viendo animalitos en situación de calle, les quiero pedir, de verdad, hay muchos animalitos en la calle, no solamente aquí en Medellín, en la costa, en todo lado, en todo Colombia, en todo el mundo, que necesitan una oportunidad para que le demos todo el cariño y todos los cuidados. O sea, no estoy en desacuerdo que se compren un perrito, pero también debemos apoyar los que hay en la calle. Hay muchísimos. Yo veo todos los días casos de perritos y de gatitos en condición de calle, sin ojitos, con tumores, heridos, que necesitan solamente una oportunidad y una persona que se apiade de ellos y los lleve a su casa y les dé todo el amor que necesitan. Muy bien, antes de despedir a Gerson, vamos con el siguiente gráfico para que prestemos atención al tema de la adopción, esos tipsitos que tenemos que tener. Si usted va a tener gatico, recuerde enmayar, hay que cuidarlos bastante, amor y cuidado que garantice el sostenimiento de la mascota. Ojo, no comprar, es mejor adoptar, educar a nuestros niños para el cuidado y el respeto del peludito. Y tener en casa quien se quede a su cuidado cuando no te encuentres en el hogar. Eso es especialmente... Es que yo creo que es una responsabilidad definitivamente, sí, ¿cierto? Es un hijo y hay que más. Educar a los niños desde pequeñitos a que tienen que estar, pues, respetarlos, ante todo el respeto, porque muchas personas dicen, ay, es que mi niño de 2 años quiere un gatito, él no tiene la responsabilidad. Exacto. Para tener un gatito. Entonces muchas personas van y adoptan o compran el gatito y a los 8 días el gatito está muerto, porque el niño se le paró encima, porque el niño lo tiró, porque el niño no supo cuidarlo, porque son irresponsables los adultos. Ay, Gerson, yo quiero agradecerte por este momento tan bonito, porque la verdad es que estar con estos animalitos ellos aquí... curan. Ay, sí, ellos curan, son muy lindos. Se los digo que ellos curan, se los digo por experiencia propia. Pues ya hice la invitación, Gerson, yo quiero que repitamos tus redes sociales en para Instagram la gente. Nos encuentran como @tufielamigovet y en Facebook Veterinaria Tu Fiel Amigo, así nos encuentran. Gracias por estar con nosotros en ese espacio. Muchas gracias. Siempre bienvenido. Ay, ¿qué tal? Sí, gracias por estar, ahí queda la invitación a adoptar. Uy. Y consentir eso. Nos vamos a quedar con esos chiquitos, vamos a hacer una pequeña pausa y ya regresamos porque vamos a preparar sushi. Ya volvemos. Estás viendo Mi Parque, Tu Casa. Muy bien, seguimos disfrutando de la mañana en Mi Parque, Tu Casa. Ya nos lavamos las manos, nos echamos desinfectante porque pasamos de cuidar los animalitos a la cocina. Y hoy tenemos a Luis Fernando Arango. Él tiene nombre de actor, pero realmente es ingeniero y es chef. Así que le vamos a dar la bienvenida. Luis Fernando, ¿cómo estás? Muchas gracias, muy bien, muy bienvenido. Bien, muy feliz de estar acá. De hecho, bueno, este parque es una nota. Cierto que es una nota. Sí, tienes la bendición de estar acá porque no todos pueden entrar. Sí. Porque ya sabemos que está restringido el paso, pero qué delicia poderte tener acá. Además, porque vamos a hacer la preparación del sushi. Sí, usted en su casa puede preparar sushi. A veces creemos que es una receta muy difícil, una preparación muy difícil, pero él nos va a enseñar cómo hacerlo ese paso a paso y quizás usted se anime a prepararlo y tenerlo en la casa y a descubrir otro tipo de recetas. Hoy es el Día Internacional del Sushi y también es el Día Mundial de la Gastronomía Sostenible. Así que por eso trajimos a este emprendedor también, porque él tiene su empresa de preparación de sushi, donde venden pues el sushi. Y por eso dijimos, hay que apoyar a nuestros emprendedores, es el Día Mundial de la Gastronomía Sostenible y hay que decirles, se han reinventado, ellos como marca también lo hicieron y yo los conocí a través de las redes sociales dando clases a través de los en vivos en Instagram para preparar sushi. Así que tal, si nos cuentas qué vamos a tener el día de hoy, pero primero, ingredientes, vamos a tenerlos, a ver si nos ponchan los ingredientes que vamos a tener el día de hoy para que ustedes puedan anotar. Entonces, 150 gramos de arroz preparado, 40 gramos de salmón, 40 gramos de tilapia, 20 gramos de aguacate y 5 gramos de masago y hay otros acompañantes que esos pueden ser opcionales, pero eso ahí que ustedes ven en pantalla es lo que necesitan para preparar ese sushi, así que lo
Luis, toda tuya la preparación. Listo, perfecto. Hoy vamos a preparar un rollo Patagonia, es un rollo de Sushi House. Es un rollo precisamente muy, tiene que ver mucho con el tema de la gastronomía saludable y sostenible, y también es un rollo muy saludable. Listo. Listo, porque ahorita vamos a hablar de los mitos, entonces listo, para claro, que notemos eso un poquito. Entonces, esto es lo que llega en un kit de sushi normalmente, los que hacemos en vivo. Llega arroz de sushi, llega el aguacate o los ingredientes que tienen. En el caso de este rollo, aguacate, tilapia fresca, salmón fresco y masago, que es caviar de cangrejo. Listo, el jengibre, el wasabi y las salsas. Listo. Listo. Entonces, preparamos de una vez. Listo, vamos preparando. Empezamos. Listo. Es importante tener siempre agua disponible, una coquita con agua, porque el arroz contiene mucho almidón y es, se pega mucho a las manos. Entonces es importante poder tener el agua disponible siempre. Listo. Exacto, no que, es, que tengas las manos encharcadas, pero sí que las tengas húmedas para que el arroz no se pegue. Muy ¿listo? Bien. ¿Normalmente el sushi va con arroz o no? Sí, normalmente va con arroz. Es un arroz especial. Sí. Es arroz especial para sushi, es un arroz que contiene mucho almidón. De hecho, por eso es... por eso es pegajosito, por el almidón que tiene. Esa palabra sushi tiene que ver, según estuve yo mirando, su quiere decir como vinagreta o algo así, algo de vinagre. Sí. Y arroz. Y arroz. Ajá, es arroz avinagrado. Oh, curiosidades. Pues con una asiática ya. Sí, ella. Listo, entonces ahí, ¿qué estamos haciendo con el arroz? Acá lo que estamos haciendo es esparciendo el arroz por toda el alga nori. Listo. Normalmente, digamos que cuando somos expertos en preparar el sushi, no lo hacemos en toda el alga, pero hoy sí lo vamos a hacer porque es para digamos, principiantes. Para principiantes, exacto. Muy bien. Entonces lo que hacemos es que la esparcimos el arroz, no es que lo vamos a aplastar, sino que no. Simplemente... Él se adhiere. De hecho, podemos coger poquitos de arroz, por ejemplo, donde tengamos mucho y lo vamos tirando al resto del alga, ¿cierto? Bien, yo creo que podemos ir también hablando, mientras que termina de esparcir el arroz, y es el tema de los mitos. Entonces llega el mito y dice, es que yo no como sushi porque todos los sushi son crudos. Uh-huh. ¿Eso es cierto? Eso nos pasa mucho, pero no es cierto. En realidad, el sushi tiene pescados frescos o crudos, nosotros les decimos frescos. Sí. O crudos, pero también hacemos con ingredientes apanados o con ingredientes fritos, cocidos. Entonces ahí, por ejemplo, el mito, digamos, que pierde como esa validez, porque en general ya todos los restaurantes de sushi tienen preparaciones de ese tipo, ¿cierto? Entonces, yo creo que el sushi ya en este momento es para todos los gustos. Bueno, yo estuve mirando algunas curiosidades del sushi, yo no sé, tú me las vas confirmando, Luis Fernando. Sí. Dicen que el arroz no siempre fue el protagonista en el sushi. Eso es verdad, mentira, no sé. Y también leí por ahí que la tradición es con atún. Luego le han ido metiendo como otros tipos de pescado. Sí, de hecho, por ejemplo, acá lo que hemos hecho es adaptaciones del sushi, ¿cierto? Bueno, tenemos el sushi adicional. Nosotros, por ejemplo, en Sushi House lo que hacemos es que hacemos combinaciones que son muy clásicas y tenemos otras que son más adaptadas acá. Okay. Entonces, por ejemplo, a las que son adaptadas acá les mezclamos duraznos, les mezclamos maduro. Sí. Hacemos salsas que se acomodan más fácil al paladar de nosotros acá. El tema del aguacate también, ¿cierto? El tema del aguacate también. Ese es muy de, yo creo que es muy de frutas que tengan en el país donde estén. Por ejemplo, en Estados Unidos es más complejo conseguir el aguacate. Entonces encuentran sushis más, de más pescados con otros ingredientes, ¿cierto? Acá utilizamos mucho el aguacate. Utilizamos el maduro también, hemos utilizado el mango. Listo. Vamos entonces, avanzando. ¿Qué? Listo. Para que podamos verlo. Y ahí ya vamos a utilizar la esterillita. Exacto. Mira que el arroz sí se adhiere. Ah, ok. Esto perfecto. Quiere decir que el arroz quedó bien pegado, ¿cierto? Que el alga se voltea así. Sí. Y no se despegue. Exacto. Entonces, lo ponemos la esterilla que esté con el arroz. Exacto. Y vamos a hacer el montaje por el lado del alga. Vamos a hacer el montaje por el lado del alga, ¿cierto? Listo, perfecto. Por acá con el arroz lo pongo sobre la esterilla y acá hacemos el montaje. Muy bien. Listo. Bueno, entonces ahí, ya acá nosotros tenemos los pescados listos, ¿cierto? Frescos, ya nos los, sí. Exacto, nos los mandaron de... Usted puede ponerle listo. Pollo si quiere, o sea, ojo. Exacto. O sea, el sushi no solamente se habla del pescado fresco, sino que usted puede poner el pollito. Del ingrediente o simple, que le guste. Sí, y además la proteína que usted quiera, ahí estamos poniendo el salmón y la tilapia y ahí vamos ya con el aguacate, ¿cierto? Exacto, por ejemplo el aguacate, porque suele suceder con el aguacate que no lo encontramos en un punto donde esté durito, nosotros nos gusta que esté durito, pero no amargo. Ok. Ese, por ejemplo, está un poquito blandito, entonces lo que hago es que lo pongo acá hacia atrás en el rollo, ¿cierto? Sí. Para que ahorita cuando vaya a cerrar que tengo que coger los ingredientes,
ingredientes hacia atrás, no se vuelva guacamole. Ah, exacto. Exacto. Muy eso bien. Eso es lo que hay que hacer. Son los acá trucos. Tenemos entonces. Hasta ahí va salmón. Fácil, ¿cierto, sí, Sandrita? Sí, listo. Hasta ahí va fácil. ¿Lo podemos hacer entonces? Sí. Sí. Este viernes a las 5 de la tarde tenemos que hacer sushi si quieren. Salmón, tilapia fresca y aguacate. Muy bien. Listo. Eso es lo que tenemos. Eso es un rollo básico muy saludable. Okay. Listo, ahorita les decimos por qué. Entonces aquí vamos a proceder ya a cerrar el rollo. Listo. Entonces, cogemos, les ponemos más o menos a esta distancia el alga de la esterilla, más o menos 1,5 centímetros, sí. Más o menos. Y lo que vamos a hacer es que acá tomamos los ingredientes como hacia atrás, ¿cierto? Sí. Que lo recogemos. Un poquito de presión. Un poquito de presión, no mucha, ¿cierto? Lo que hacemos es simplemente llevarlos hacia atrás. Sí. Acá le vamos a dar la firmeza al rollo, ¿cierto? Cuando estamos cerrando, ahí es donde le damos la firmeza al rollo. Sí. Acá, por ejemplo, miro que ya cubrí todos los ingredientes. Y ya está sellando, ya está completamente sellado. Ya está completamente sellado, entonces ya de ahí en adelante, pues sigo haciendo el mismo trabajo para que me quede bien sellado y luego simplemente lo saco, ¿cierto? Entonces ahí ya tenemos el rollito. Bueno, Sandra, listo. Reto para la próxima semana que se le mide hacer ese rollo así de bonito. Pero yo quería preguntarle a Luis Fernando, ese pescado, por ejemplo, porque la gente dice es que eso es pescado crudo, ¿es Ajá. así? ¿O hay que hacerle alguna preparación, ponerlo en limón? No sé, ¿cómo se preparó este salmón y esa tilapia? Este pescado es fresco completamente. Es crudo completamente. Ah, exacto, eso. Sí. De hecho, no tiene ninguna preparación. Hay otros que sí tienen las preparaciones. Pero que eso está en la creatividad de la cocina. Exacto. Si usted le quiere poner el limoncito, la pimientica, la salecita, se puede hacer. Exacto. Por ejemplo, nosotros tenemos un rollo que tiene ralladura de limón. A este le vamos a poner más ajo arriba, para hacer un color naranjadito. Pero hay otros que tienen, por ejemplo, ralladura de limón. Ese es un sabor que nosotros experimentamos con él, nunca lo habíamos visto y nos quedó súper chévere. Listo. Bueno, contémosle a los televidentes qué es más ajo, de pronto para que lo sepan. Son huevitos de cangrejo, es caviar de cangrejo. Ah, digamos que eso. Hay, por ejemplo, caviar de salmón, caviar de esturión, son mucho más costosos, eso nosotros no los manejamos. Enséñeme la partida completa, que eso es una parte bien difícil, que es lo que me parece retador. Sí. Ya lo probaste. Sí, eso es... Este es el caviar. Sí. Listo. Es echarle así. Muy bien. Exacto. Este caviar tiene la particularidad de que se pega mucho. Bueno, y normalmente ustedes cuando van a comer sushi van a encontrar el jengibre, que es eso rosadito que ustedes ven acá en este plato. Y al lado está el wasabi. Que ¿el wasabi para qué nos sirve? ¿Por qué siempre nos ponen wasabi cuando vamos a comer sushi? El wasabi tiene unas propiedades especiales. El wasabi es un rábano japonés, ¿cierto? Que lo que hace es que tiene una actividad en el estómago que protege de bacterias o cosas así por el estilo que podrían llegar a estar en pescados frescos, ¿cierto? Entonces recomiendan mucho hacerlo con el wasabi. ¿Y el jengibre para eso? Es para separar los sabores. El jengibre, ¿cierto? Lo que hace es que eso neutraliza las papilas gustativas, entonces hace que diferencien mejor los sabores. Listo, ahí ya vamos a ver para finalizar. Vamos al corte. Y nos regalas por favor tus redes sociales mientras que vas partiendo ahí para que nos puedan seguir. Estamos en Instagram como @sagrial, de hecho tenemos dos marcas, es @sagrial, acá está, @sagrial y @sushihousemde, ahí nos pueden encontrar. Pero no es tan difícil, Manu. No. Es súper fácil. O sea, es súper, súper fácil no, pero se puede hacer. Pero se puede hacer. Se puede hacer, exacto, y ahí ya lo emplatamos. Igual cuando lo estás viendo parece que es más fácil. Sí, claro, parece que todo es más él se le ve divino. ¿Sabes qué es muy Laura, chévere? Laura, nuestra productora que nos está hablando acá por el apuntador, nos dice, no, a mí se me desbarata, pero no, nada, de eso se trata la cocina, de practicar, de aprender de nuevos sabores, de nuevas técnicas, y por eso hoy quisimos traerles en Mi Parque, Tu Casa, cómo preparar sushi. ¿Y qué pinta tiene? Y además que se ve divino, te invito después del programa, porque ya vamos a despedir, a que nos comamos eso. Luis, muchas gracias por estar aquí en Mi Parque, Tu Casa. Muchas gracias a ustedes. Siempre bienvenido. Gracias por eso, y ya saben, una receta saludable. Te invito a la sala para que vamos a despedir el programa. Vamos a despedir. Ay, me encantó el programa de hoy, Manu. Ay, de todo un poco. Para que los televidentes se apropien y se sigan acercando más a Mi Parque, Tu Casa. Recuerden que a las 10:30 de la noche, 10:30 de la noche, no, 10:30 de la noche, espero estar dormida. 10:30 de la mañana está el doctor Orlando Hidalgo con En Consulta. Y hoy el tema va a ser hipoteca inversa, ventajas y desventajas. Eso en la radio. Ya saben que tenemos un espacio radial a través de nuestra plataforma, así que muy atentos también a esa programación. Nos vamos. Gracias por estar con nosotros esta mañana. Así es, 9:30 de la mañana es la cita que ustedes tienen mañana con nosotros. Que estén bien. Gracias. Un abrazo.